pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Trazar un rumbo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Carta a los Efesios, capítulo 5, verso 18. Muchos de nosotros en un momento u otro hemos probado a dejarnos llevar por los efectos de la embriaguez, la causada por el abuso de alguna bebida alcohólica, la causada por alguna otra sustancia o simplemente la causada por los efectos de nuestra propia mente, pues en ocasiones podemos estar borrachos de nosotros mismos, perdiendo el contacto con la realidad de un modo más que persistente que el proporcionado por el propio vino. Pues los efectos del vino son pasajeros, pero los efectos causados en nuestras vidas por nuestras ideas y actitudes son ciertamente persistentes. La mayoría de quienes estáis escuchando esto, seguramente que estáis muy lejos de ser destinatarios de la parte en la que Pablo aconseja no embriagarse con vino. Pero pensemos por un momento si en verdad estamos lejos de embriagarnos de la fantasía que traen a nosotros los efectos del vino. Uno de los rasgos característicos de quien está bajo los efectos del vino es la desorientación, la incapacidad para determinar un destino y trazar un rumbo, lo que causa que alguien que está bajo tales efectos acabe convirtiéndose en un vagabundo. Ahora examinemos todas las áreas de nuestra vida y comprobemos si el rumbo que hemos determinado se corresponde en todas ellas, o si en unas ciertamente nuestro rumbo y destino apunta a la eternidad y en otras a las vanidades. Yo ayer cuando leí este versículo fue lo que me sucedió. Fue como si pudiera mirar todos los rincones de mi corazón y ciertamente descubrir que en mi vida aún coexisten destinos contradictorios, lo que me impide lógicamente avanzar. 1. En la dirección correcta y 2. A la velocidad deseada. Otra parte del versículo nos habla de la disolución, de lo disoluto. La definición de disoluto es persona de conducta licenciosa, vicioso. Podemos afirmar, no, yo no soy tal. Pero lo que nos advierte la palabra de Dios es que cuando nos dejamos llevar por la embriaguez, nuestros pasos transcurren por el camino de una vida licenciosa, cuyo rumbo y destino conocemos de sobra. Claro está que ninguno de nosotros desea encaminar su vida hacia tal destino. Pero, ¿acaso cuando el enemigo trae un engaño a nuestras vidas, lo trae al descubierto? El diablo nunca viene diciendo, ven aquí, que hoy vas a arruinar tu vida, sino, tal vez por aquí llegues antes, o por aquí no es tan cuesta arriba. Traerá lo que tu carne quiera escuchar. Sed llenos del Espíritu. Lo cierto es que siempre volvemos al punto de partida. Una y otra vez hasta que encaminamos nuestras vidas en el sentido adecuado,
siempre acabamos en el punto de partida. Y en este caso, el punto de partida y el vehículo se aunan. Sed llenos del Espíritu. Sin la guianza del Espíritu Santo será imposible que nuestras vidas puedan trazar un rumbo que apunte a la eternidad. Y si no es el Espíritu Santo quien abre nuestro entendimiento, nunca podremos comprender la necesidad de dejar nuestras vidas en manos de Dios y comprender que lo verdaderamente importante son las cosas invisibles y Él el único destino cierto. Compartir la eternidad con el Dios de toda gracia y su Hijo Jesucristo. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.